ingeniero Richard Morante, que ha trabajado muchos años en el SENASA, específicamente en el programa de mosca de la fruta. Ha sido uno de los que ha iniciado con este programa en el Perú. En ese sentido, hemos venido a capacitar al personal para unificar criterios técnicos, de tal forma que la aplicación del paquete técnico del proyecto sea uniforme tanto acá en Yanatile, en la Convención, en el BRAE y en las cuatro provincias que viene ejecutándose este proyecto de control de mosca de la fruta. La idea es tratar de uniformizar los criterios y los principios técnicos acerca de lo que es el control de mosca de la fruta. Ha sido un taller de todo el día, en la mañana ha sido la parte teórica, en la tarde hemos llevado a cabo la parte práctica, donde se han puesto justamente en práctica, valga la redundancia, los conocimientos que se han impartido en la mañana, de tal forma que ha sido un día productivo, y yo pienso que con estos parámetros ya bien establecidos se va a poder bajar la prevalencia de la plaga, que es lo que busca el proyecto Moscas de la Fruta, que está ejecutando el gobierno regional a través de la gerencia de la agricultura. En este sentido, pienso que ya hemos visto algunas deficiencias que había en el proyecto. Esperamos que de ahora en adelante esto esté encaminado en bien de todos los productores. Este proyecto es tan importante porque va a mejorar la producción de la fruta en nuestro distrito y en los distritos que están abarcando este proyecto. Para nosotros como municipio es tan importante la mejora no solamente de la producción, las condiciones de vida de cada uno de las familias de nuestro distrito. Yo creo que este proyecto es muy importante de la mosca de la fruta para poder sacar productos de buena calidad y ser competitivos en el mercado nacional. ¡Proyecto!